Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana en una nueva entrega de su programa La Cosa Como Es. Para una servidora, Edith Febles, siempre es un gusto, un honor, un placer acompañarles a cada uno de ustedes. Agradezco a la gente que nos ve a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, a los que están fuera de este país, y voy a decir ahora algunos de los países desde donde nos escribe la gente. Debo decir que esta mañana ha circulado profusamente la imagen de una familia presuntamente dominicana secuestrada en los Estados Unidos. Debo decir que, y casi que fueron tendencia, que según un periodista local en la comunidad donde se encuentra, pues tres personas fueron arrestadas, o sea, al parecer hubo un proceso de liberación. Claro que los datos son hasta esta hora un poco confusos. Más adelante, si tengo algunos, se los comento, y si hay algún dominicano o dominicana en esa área, por favor, hacérnoslo saber. Hoy es 19 de marzo, un televidente a través de YouTube nos invitaba a que dijéramos la fecha, 19 de marzo del año 2019, aquí comenzamos esta entrega. Quiero por favor que vayamos al canal de YouTube, ahí está, si vemos, yo le diría a ustedes que en el video número uno sería, en el primero, tengo muchos mensajes de la gente, desde donde es, de todas maneras lo voy a mirar acá. Si quiere, señor director, pueden ir mirando también cómo la gente se suscribe, enséñenle cómo entrar a ese canal y suscribirse, mírenlo ahí arriba, cómo pueden suscribirse, cómo pueden entrar, qué pueden decir, eso es importante. Entonces, les comento que, aquí tengo los comentarios de gente que nos escribe y quiero decirlo, es en el caso de... El título de ese video es Días Grises del Poder Judicial. Entonces en ese dice, hola Edith, dice Ibe Bautista, me gusta tu programa, te escribo desde Luxemburgo, en Europa. Saludos para ti, Ibe, gracias por estar. Dice, los dominicanos de aquí les respetamos, muchísimas gracias. Aquí es que nos habla Luis Medina, que dice, hola Edith, te sugiero que digas la fecha del programa al inicio de este y así se puede identificar. Gracias a Luis. También dice, muy buenas tardes, Wilson Rivera. Le hablo desde Rochester. Muchísimas gracias a Wilson Rivera. Saludos desde Italia, nos dice Rosa Fernández. Gracias a Rosa Fernández que nos ve en Italia, dice gran profesional. Muchísimas gracias, que le encantan estas noticias. Nos escribe también Tony Pepén, dice gratificante ver el programa. Gracias, muchísimas gracias a usted. Dice otro que está desde Nueva Jersey, está en Estados Unidos, Rafael Reyes, muchísimas gracias. Miriam Isidra también nos escribe, gracias. Nos escribe desde Suiza, Mariano Martínez, muchísimas gracias, porque eso es al principio que yo le pido a la gente en ese video que nos diga desde dónde nos escribe. Nos pueden seguir haciendo eso, por favor. También nos escribe Noel Marte, que dice que apoya. Nos escribe también Ramón de Luna, muchísimas gracias. Emilio Vázquez, nos escribe también Ale, desde Toronto, Canadá. Saludos a Canadá, los dominicanos que están en Canadá, uno lo nota. Desde Suiza, nuevamente, desde Suiza, Gary Sena, muchísimas gracias a Gary. Y bueno, yo le voy a poner, incluso alguien me sugiere una plataforma de participación, una plataforma tecnológica, alguien me escribió. Supongo que es un joven, porque la gente joven es la que hace este tipo de inventiva. Vamos a ver si lo hacemos desde una plataforma o usamos el WhatsApp, como le había dicho en el día de ayer, para que la gente pueda conectarse, pueda opinar y pueda decir. Para mí es muy importante que ustedes puedan mandar incluso videos dando sus opiniones de la semana, diciendo lo que creen y lo que piensan. Si nos vamos a más información, señor director, ahí, entre ahí, más información, ven ustedes que ya tenemos 1.183.648. Para que tengan una idea, ayer en la mañana teníamos 161.000. O sea que todo lo que hay hasta 183.000 fue de ayer a hoy. Y también en el número de seguidores que está arriba, 18.686. Ayer teníamos 500 y pico, o sea que vamos creciendo bien, la gente se suscribe, suscríbanse y suscriban también a las personas mayores. Tengo mucha gente mayores, recuerden, a las abuelas, los abuelos, los papás, las mamás que son seguidores de este programa, los hijos y nietos, por favor suscriban a sus padres, pónganle la campanita, porque te dicen, es que yo no sé cómo hacerlo. Bueno, pues guíenle, y la mayoría de la gente
ve este programa por el móvil, por el teléfono móvil, por su celular. 86% de las personas lo ven por celular conforme a las estadísticas que manda YouTube, o sea, y una buena parte lo ve de noche. O sea, que puede ser que yo le diga buenos días, pero en realidad estamos en la noche. Hoy vamos a hablar de diferentes temas y yo quisiera esta semana hacer un ejercicio, que es un ejercicio como para uno pensar un poco más allá de lo que ha sucedido, sobre todo lo que pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí salen a relucir varios temas. Uno de los temas que sale a relucir es el derecho a la defensa. Y Miriam Germán hace alusión a eso en un momento determinado, y hay quienes lo refieren. El rol del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. El hecho de que, ¿cuál es la diferencia entre una evaluación por desempeño y un interrogatorio propiamente dicho? Una vez usted va a ser interrogado, ¿cuál es el derecho o qué estipulan las leyes para hacer de ese un procedimiento idóneo, un procedimiento adecuado? Hoy he invitado a Cristóbal Rodríguez, que es abogado constitucionalista, para que hablemos con él en ese sentido. Pero antes, quisiera compartir con ustedes algo que tiene que ver con la reelección. La reelección en nuestro país siempre está como que está siempre por encima. Todo el tiempo se está cultivando y se está hablando si del presidente que está en ejercicio se va a reelegir. No importa si la Constitución lo prohíbe, no importa si se ha prometido que no, no importa. Siempre ese es un tema. Y yo creo que lo importante de la reelección ahora es el hecho de que quien ha hablado la última vez ha sido la hermana del presidente. Porque no es cualquier gente, es la hermana del presidente. O sea, incluso supera su autoridad a la de cualquier funcionario, por alto que sea el cargo de un funcionario público. Porque ella misma lo dice en la grabación, en ese audio que se filtró o que filtraron, que dice, yo le escribo y le mando por WhatsApp, le mando lo que pasa para que él vea. O sea, ella dice, yo tengo comunicación con mi hermano de lo que aquí está pasando. Entonces, evidentemente, ahí hay un mensaje, que es un mensaje, pienso, que interno, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, donde hay una pugna, porque la primera pugna por la idea de reeleccionista dentro del PLD es dentro del PLD. Ya después vendrá la oposición, ya incluso después viene la Constitución, ya después viene la población. Es ese encontronazo que se da entre actores de un mismo partido que no se quieren, que no se aman, que se sabe, que están unidos pensando en turnos. Y dijeron, bueno, nosotros nos replegamos estos 4 años para que tú vayas. De un Leonel Fernández que se fue pensando que volvería pronto, porque él lo decía, yo me voy a sentar en la bajadita, junto a la piedra, voy a ver al presidente Danilo Medina pasar y a Margarita y ya yo vuelvo, como Aníbal, que regreso ya a la batalla final. Él pensó que regresaba y no se le ha hecho fácil. Obviamente, tengo muchas dudas de si cuando Lucía Medina habló, lo hizo pensando que nadie se enteraría. Yo no creo que ella habló en secreto, aunque los medios utilizan el término filtrar, alguien estaba grabando, para saber si fue una filtración había que constatar si hubo una prohibición de grabar. Evidentemente llama la atención que no hay un video, quizás hay un video si alguien lo tiene, pero alguien grabó en audio. Pero decía Mario Puzo en uno de sus libros que un secreto entre tres está seguro si dos de ellos están muertos. O sea, si tú estás hablando para un colectivo, y en este caso era para mucha gente, se supone que era una cosa que se podía decir, que no era un secreto. Y bueno, se sabe que hay, ¿con quién usted comparte un secreto? Porque hay gente que un secreto es, como dice en una parte de la Biblia, como una mujer los dolores de un parto, hasta que no lo suelta, no hay para nadie. De modo que yo tengo muchas dudas de que eso fuera evidentemente con una intención de secreto. Habría que preguntárselo a ella, ojalá ella lo dijera, pero en todo caso lo relevante es lo que ella está diciendo ahí. Ella está apostando de nuevo por la reelección no solo del presidente de la República, sino en ese trueque que dice, aquí nos reelegimos todos, ahora un poco más amplio, porque ese discurso iba dirigido a empleados públicos. Según los datos que tengo, incluso me identificaron la institución pública de cuyo personal era que estaba ahí, pero como no tengo la certeza tampoco lo diré. Lo que sí tenemos la certeza es que es ella, y hoy todos los periódicos recogen sus declaraciones. Quiero que compartamos una parte del audio. Después del audio de Lucía Medina, quiero recordar cómo pensaba ella hace un año, cómo pensaba también Danilo Medina, y por supuesto integramos a nuestro entrevistado en el día de hoy, Cristóbal Rodríguez. Vamos a continuar
haremos lo posible porque el gobierno del PLD continúa con el presidente Danilo Medina. Y no es porque yo lo quiera, no es porque yo lo quiera. Antes de yo venir para acá hoy para poder estar aquí con ustedes, yo tuve 4 reuniones con 4 empresarios grandes del país que me tienen un chucho de que Danilo tiene que decir que él va. Pero ustedes saben por qué es que ellos quieren que Danilo vaya. Porque sus negocios han crecido económicamente 1000 por 1000. No es porque ellos quieran a Danilo y que Danilo sea buen mozo, es porque ellos están viviendo un ambiente económico tranquilo que sus capitales lo han multiplicado 1000 veces. Y una vez en Palomino, Danilo dijo que yo era su cabeza, sus ojos y su cuerpo, y él lo hizo de una forma sana de decirle, acérquense a ella, y eso es lo que me ha generado un compromiso que todo el mundo cree que yo mando a Danilo. Entonces, todo el que quiere poner a Danilo en sintonía de que hay de él que diga que él no va, entonces quiere juntarse conmigo. Usted tiene que hablar con ese hombre, que ese hombre no puede decir que él no va. Nosotros no queremos echar para atrás, porque echar para atrás sería un invento. Y yo le voy a decir algo a ustedes. Al día del lunes, Danilo tiene un 65% de valoración. No hay otro compañero del partido que tenga eso para ganar. Poner a otro compañero, corremos el riesgo de perder elecciones porque iríamos a segunda vuelta. Y en segunda vuelta, cada vez que se han hecho las mediciones, perdemos las elecciones. Y yo sé que ustedes no quieren perder. Entonces, de la única forma que nosotros podemos seguir en los puestos que tengamos, no importa cuál sea el nivel, todo el mundo quiere reelegirse. Entonces, si todos queremos reelegirnos, vamos a ponernos en sintonía con el gobierno y vamos a defender ese gobierno. Porque miren, le voy a decir algo, sea cual sea la suerte que venga, el futuro es incierto. Lo que verdaderamente tiene importancia es el presente. Y tú tienes que luchar en el presente para tú definir el futuro. Si nosotros no luchamos por defender el gobierno que tenemos, porque yo sé que muchos de ustedes han escuchado por ahí que es mejor arriba con presión que abajo con depresión. Es así, señores, porque mientras tanto estamos en el gobierno, tenemos la posibilidad de crecer un escalafón. Si me porto bien, cuando venga la evaluación por el desempeño, ahí entonces yo tengo la posibilidad de que aumente. Entonces, nosotros le estamos hablando la verdad. No porque nosotros, ustedes van a ver, y aquí se conoce todo el mundo. Ustedes están viendo lo que todos los días están diciendo. ¿Quiénes son que están desconociendo el gobierno, lo que quieren la posición de todos ustedes? Este grupo que hay aquí de 40, 50, lo que son, están locos porque cada quien va de ahí para cogerlo el otro. Y si yo no defiendo el trabajo que tengo, prepárense que va a venir el otro y lo va a sustituir. Porque no es verdad que nos dejarán. Entonces, por eso ustedes tienen que salir a defender su trabajo. Porque cuando me están diciendo a mí, yo quiero que usted se reelija, es porque ella sabe que ella se va a reelegir y porque Miguel sabe que ella se va a reelegir. Aquí no estamos reeligiendo todo el mundo, no es Danilo nada más. Aquí todos entramos en ese tren y todo el mundo está peleando por su cargo. Y eso lo va a hacer los propios compañeros del partido, que no es verdad que están afuera, están todos adentro. Y se lo digo yo que recorro el país entero. Porque mi trabajo políticamente no se limita a cuando yo voy al Congreso. Yo tengo que ir a todos los sitios que me manda el presidente para ver, porque es verdad que soy sus ojos, para ver lo que le están diciendo a él, que él no puede salir con un ciudadano común, me manda a mí para que yo vaya a verlo. Entonces yo le digo, mira, no te atrevas a ir a inaugurar eso, que eso no sirve todavía. Tú tienes que decirle a fulano de tal que le arregle esto, esto. Porque no es solamente que voy, es que tengo que tomarle foto y mandársela por el Vimeo o por el WhatsApp. Y él entonces ve lo que hay. O cualquier institución que haya algún tipo de problema. Entonces, salgan, por ahí hay mucho interactivo que viven acabando con el gobierno. Y ellos están en lo correcto. ¿Para qué? Para sacarnos nosotros, para ellos subir. Eso es lo que yo les digo todos los días.
Se lo digo a los diputados del PRM, ustedes tienen razón. Hagan su papel de oposición. Porque ustedes tienen 20 años fuera del gobierno. Ahora nosotros no lo vamos a soltar tan fácil. Edith Febles, la cosa como es.